¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy os traemos la segunda parte de la Golden Era. Porque, como dijimos en el capítulo anterior, había mucha tela que cortar. Hoy lo enfocaremos más a las estrellas que hubo en esa época y también a los campeonatos. Eh, la primera parte fue una especie de introducción para situar de forma cronológica e histórica lo que fue la goldenera y como no para ello tengo a mi compañero Julio, un saludo Julio Muy buenas Luis, desde los choques lameros que estamos pues para, para seguir en en Jover y con una camiseta de los mejores luchadores de la historia, uh, el yeah. Green of the Crop. ¡Uy, uh, yeah! Sí, señor, sí, señor. Sí, además, nada más y nada menos. Sí, estoy comprando muchas camisetas de estas baratas que hay por AliExpress y, y mola tener estas camisetas clásicas. No son para ir por la calle, ya te digo, porque son de estas que dejan el sudorcillo, pero para estar por, la, por casa también. <laughs> Bueno, para, también hay que llevar camiseta en casa. Sí, sí, sí. No, para estos programas. Yo eh, compro un montón de estas, estas camisetas y están bien, ¿eh? También. Y para hacer los programas, no vas a ser como Falback, que en cuanto puedes se quitar la camiseta. No, 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 Más eh, Falback <laughs> tiene un físico mucho mejor que el mío. Si yo enseñara la camiseta, todos tus oyentes se irían. <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar porque vamos a hacer un programilla de una media hora y lo que vamos a hablar es ya de luchadores eh, la primera parte pues como os comentado, hablamos de eventos, hablamos históricamente de programas, pero eh, llegados ya a la WrestleMania 6 en plena ebullición de la Golden Era había que buscar un relevo a Hogan eh, el señor McMahon McMahon, 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 McMahon se había centrado eh, y jugado a una carta todo, que era Hulk Hogan pero, y si fallaba Hulk Hogan ¿qué pasaba? Imagínate, se lesiona, Hogan. ¿Qué hacen? ¿A quién ponen? Bueno, para lo que hacía era difícil que se lesionara, pero bueno, también, también, podría pero, ser. Pero yo qué sé, podría en Nueva yo qué sé, a lo mejor pues le hubiese pasado algo. Sí, quemarse haciendo claro. las hamburguesas. Claro. Cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces ya hablaban de que había llegado el fin de la era, Hogan. Y para eso, eh, buscaron un relevo y ese relevo... Tenía que ser un relevo definitivo. Hombre. Tenía, que ser, tenía que ser un relevo que subiera a cotas insospechadas las audiencias de la WWF. Pero daros cuenta de una cosa, que ese guerrero definitivo no tenía ni idea de luchar. Ese guerrero definitivo lo que tenía era una fuerza insospechada y lo que tenía era... Pues unas ganas de salir corriendo, de, de coger y de mover las cuerdas, que no podía ser cualquiera. Entonces, él, evidentemente sí. Es que no todo el mundo vale para correr, subirse un rin y mover las cuerdas así. No, no, y sin lesionarse, porque Exacto. date cuenta que esos tirones te pegan en el dorsal un latigazo que claro, te quedas ahí, ¿eh? Claro, claro, cuidado con eso. Cuidado. Este, este relevo generacional, este, este paso de testigo, no salió bien. No salió bien, sobre todo. No porque luchara o no, porque en esa época no era importante que dentro del ring lucieran muy bien, no era importante realmente. Aquí lo que era importante era, pues, eh, vender, y lo que era importante era que fuera famoso y que fuera un tirón para la compañía. Y el Warrior lo era en esa época, sobre todo él dijo en una ocasión que quien vendía más camisetas que era él y que el merchandising era lo que hacía que él fuera campeón, no que luchara más o menos. O sea, él sabía sus limitaciones, pero él veía que era un negocio para el señor McMahon y que él quería también, pues, pingües beneficios los que sacaba el señor McMahon a costa del Warrior y entonces, pues, no salió bien la jugada. Fíjate que tú siempre que preguntas a la gente de lucha libre te nombran Hulk Hogan y sé que te duele el último Guerrero, ¿vale? Pero es como lo conocimos aquí. Y alguno dirá de repente, y te diría ¿sabes? Y el de la serpiente. Pero siempre va a usar el Warrior. Porque creo que el combate de Hogan con, con el Warrior, eh, creo que llegó a muchísima gente. Creo que fue una, una segunda explosión, como dijimos en el primer programa. Primero fue la WrestleMania 1-3, y esta sexta fue el enfrentamiento entre un Face y un Face. Y la derrota de Hogan, que eso sí que es lo importante. Entonces, claro, fue algo novedoso. Desde luego, porque Hogan eh, perdió antes de. O sea, perdió antes de la WrestleMania 4, que es por eso que The Green of the Crop llegaría a ser campeón del mundo. Sí. Eh, pero no perdió de forma clara, obviamente. Ahí fue pues eh, una suplantación de identidad por parte de, del árbitro y una serie de irregularidades que hicieron que Jack Tani el que hemos, hablamos en el capítulo anterior eh, compro el señor McMahon, pues eh, dijera que había que poner eh, eh, el título en juego en un torneo. También decir que ese, ese maravilloso título lo sacaría Hogan en ese Main Event. O sea, de llevar el título antiguo al nuevo pero sin ningún tipo de... No sé, había sí, que una haberlo presentación, presentado bien? Como hace Triple Nada. H presentando los títulos de esa manera que los presenta. O sea, Ahí salía, días. salía en las entrevistas del día de antes con el cinturón viejo y luego salió con el nuevo caminando hacia el ring. Dije, qué cosa más rara. Que también te pero digo bueno. que, que no lo hemos comentado en el anterior programa pero tú te acuerdas el momento que a mí me impacta que te dirías comprando el título André que fue en el Main Event que, sí, sí, que sí, lo comentamos sí. y dices tú, te este vuelve la cabeza y dices, pero qué historia están contando esta gente ver, Pero bueno, que funcionó a la perfección y bien, que fue una bien. locura Sí, nos dio una resemina 4 Está muy bien la WrestleMania 4. Está Yo, bien. de hecho, la WrestleMania 4 fue el primer VHS que me compré. Aparte de porque iba a ser Randy Sabas campeón del mundo, porque era el que más duración tenía y era una cinta doble de VHS. Eran dos cintas dentro del estuche y era el más caro. Entonces dije, voy a comprar el más caro y luego los demás me parecerán más baratos. Sí, Cosas sí. de llover. Pero, pero era cierto. <risa> <risa> eh, no funcionó el guerrero definitivo, y entonces tuvieron que volver a Hulk Hogan. Esa fue primero como decir, bueno, tenemos a esta opción, pero esa opción no funcionó. Luego sí que funcionó muy bien de campeón Randy Sabas, pero siempre estaba a la sombra de Hogan. Siempre estuvo a la sombra de Hogan. Y a Randy Sabas no le importaba. Porque él consideraba que era bueno para el negocio, que era bueno para la historia que estaban contando y ya está. Luego que se enfadara con él a nivel personal, eso ya es otro tema. Pero eh, ahí vemos la diferencia de carácter y de lo que es amar el negocio entre el guerrero definitivo que cada equipo iba a salir pedía más pasta o Randy Sabas que estaba contento con ser campeón del mundo y de hecho no iba a ser no era la primera opción la primera opción era Teddy Viase, pero al final a Teddy Viase le dieron el King of the Ring que no valía para nada y ya está y luego ya le darían el título por parejas pero iba a ser campeón del mundo Teddy Viase, pero al final Teddy Viasse se puede comprar el cinturón que le dé la gana y se compra el del millón de dólares que también es bonito. Y sin problema. Y además le costaría hasta más de un millón. Por eso. <laughs> Llegados a este punto, vamos a hacer un repaso eh, un poco ligero de los campeones que hubo en ese momento para ver que eran los mejores campeones y los mejores luchadores que ha tenido la empresa en mucho tiempo. Uh -huh. Eh, hablamos de campeón intercontinental porque en esa época el campeonato intercontinental era el paso previo a ser campeón mundial. Muchos de ellos luego optaban a ser campeones mundiales y era un título precioso y aparte de eso era como un tipo de liga que no tenía tanta presión como el título del mundo. Entonces podías ver mejores luchadores técnicamente y una lucha más dinámica. Era un poco diferente. Y ahí es cuando no, Vince sí. apostó por Tito Santana que es madre, iba sobre el, ahora hablamos de Tito eh, es que fíjate había campeonato mundial intercontinental solo había entre dos con lo cual el campeonato intercontinental tiene que ser alguien bueno prestigioso además de ser un título muy bonito no como el de ahora que es un, que a mí, a mí me dolió cuando lo cambiaron pero claro tiene que ser gente muy importante y claro vamos a decir unos nombres que ojo los nombres y el primero, pues, es Tito por, Santana Tito Santana que fue una gran apuesta personal De Vince McMahon, pero que luego parece que no terminó de cuajar para él. Pero Tito hizo un gran reinado intercontinental. De hecho, tuvo dos reinados intercontinentales. El primero fue en el 84, pues al principio de lo que hablamos de, de la golden era, que fue el imponerse a Don Muraco, y ese primero fue 226 días de campeonato. Luego. Ojo, ¿quién se lo quitó? Greg Valentine. Pero Greg Valentine no el de la WWF, porque hubo un Greg Valentine de la NWA con combates míticos contra Roddy Piper, contra Ric Flair. O sea que Greg Valentine tenía un gran historial de combates formidables. Aparte, era hijo de Johnny Valentine, que eso ya sabes que no se hereda, pero bueno, pero Johnny Valentine para mí era el mejor luchador. Antiguo de la historia porque era el que más me gustaba a mí Y el que más ganas tenía Ahí me recordaba Randy Savage porque tenía muchas ganas de luchar Tú lo veías con ganas Luego hay otros luchadores que suben como parece apáticos Como que, que van, como has dicho antes de Pamela Anderson Pero el luchador, voy por ir Pues sí, sí. para eso no te subas a un ring Pues Johnny Valentine era un poco así Valentine eh, perdería el título Ante Santana de nuevo Y aquí Santana lo tendría 217 días Hasta... Que llegó Randy Sabas. Randy Sabas venía eh, de la empresa de su padre, que luego acabaría en CWA, porque se unirían, y de CWA, que se hizo también muy famoso, grandes combates contra eh, Rick Rude, contra eh, tu amigo Jerry Lawler. Sí. Y ahí llegaría a WWF, con otro hito, sí. llevar a una manager, que hasta ese momento no existían las manager como tal. Eh, había a lo mejor acompañantes como les harían a George George eh, pero no eh, esa importancia que cogió Elizabeth en ese momento y luego Randy Sabas pues con las ganas que tenía de luchar esa pasión esas lentejuelas eh, era un luchador fantástico y excepcional que le dio al campeonato intercontinental un nivel nuevo sí le dio un lustro mayor dices tú además de llevar a mí Elizabeth quien es Randy Sabas cómo se implicaba a Randy Sabas los rivales que tenía Randy Sabas, o sea, le dieron un, un prestigio al Intercontinental muy importante, ya te digo que muy parecido al nivel, al del campeonato mundial, porque el campeonato mundial siempre lo llamaba el mismo, pues bueno, por lo menos este sí que eh, se defendía yo más eh, y eran otro tipo de combates, como luego será el sucesor de Randy Sabas, que claro, hay que hablar de ese combate, por supuesto. Por ejemplo, lo que dices tú de defensas, eh, en el año 86, que cuando ganó Sabas el título, tuvo 162 defensas y en el 87, 32. O sea, 194 defensas y tuvo un reinado de 414 días, que no es ninguna tontería, que estaba bastante bien para la época. Sabas perdería en la WrestleMania 3, en uno de los combates que siempre se ha hablado el mejor de la historia de la WrestleMania, evidentemente. Estamos hablando de un combate. Eh, de hace 37 años, pues es lógico que haya combates. Si después de 37 años no has podido superar ese combate, pues cierra la empresa. O, o despide a todos los luchadores. Eh, de otra manera, se puede decir que hay combates mejores, pero por estipulación, eh, por el límite de tiempo, por otras cosas. Pero de 15 minutos que duró este, no hay un combate mejor. Por cómo lo estructuró Sabas, porque ya lo hemos hablado más de una vez que lo escribió él, que volvió loco a Steamboat. Y, y que salió a la perfección y que le dio un dinamismo y que se hablaba de esa WrestleMania 3 por, por el campeonato intercontinental y por el combate de Sabas, no por el de Hulk Hogan sí, contra sí. André el Gigante. Sí. A ver, que esa WrestleMania 3, la imagen icónica es el Body Slam de, de Hogan a André. Pero si tienes que hablar del combate, es que está este combate. El combate de Hogan y André, tú lo ves, y dices tú. Vale, solamente tienes Malo. el momento. Tienes spot, ya está. Malo. Y encima, y encima, encima casi se, se lesiona la espalda. Jogan. <laughs> sí, porque según parece dice que André el Gigante no dijo hasta ese momento slam, slam, slam. Uh -huh. Porque él hacía lo que le daba la gana. O porque iba ciego o porque lo que fuera. Pero hasta ese momento que le avisó a Jogan que se lo hiciera, no, no sabía que se lo tenía que hacer o que se lo iba a poder hacer porque André el Gigante hacía lo que le daba la gana también. Uh -huh. El, el título de Steamboat al final no fue un reinado muy largo, duraría un poco más de dos meses, porque él pues priorizó su vida privada antes que ser campeón y entonces se iban a hacer su hijo y prefirió salir y eso McMahon, imagínate con lo que es, pues cogió y, y le hizo una cruz y, y ya está. Y entonces eh, aparecería un campeón de transición que se convirtió en el campeón con el reinado más largo de la historia del siglo pasado. Un campeón que a mí, sinceramente, me hacía gracia. Luchar no luchaba, pero no sé qué tenía que a mí me hacía gracia. Y, y supongo que, como a mí, a muchos otros y al señor McMahon. Por eso lo tuvo tantos días de campeón. Es que funcionaba. O sea, el Hockington Men funcionaba. Él salía él con su pinta de Elvis, con Jimmy Hart. Pues funcionaba para ser campeón intercontinental. Y, y, y como no tenía a otro de momento, pues oye, pues mira, este hombre, pues aquí está. Y estuvo tanto tiempo, yo creo, por eso, porque... Lo más importante, ¿al público le, le gusta? Pues adelante con ello. Pues a lo tonto estuvo 454 días. Y no tenían pensado que estuviera eso, porque él lo iban a poner de transición este, entre Steamboat y Jake Roberts. Pero Jake Roberts se lesionó. Bueno, lo lesionó, dicen Honky Tolmen, con ese guitarrazo que le arreó en la cabeza. Entonces, eh, hay veces que los planes pues se tienen que cambiar, sobre todo por o mala conducta, o lesiones o cualquier enfermedades, pues todo eso hay que tener en cuenta. Y en este caso favoreció al Honky Tolmen. Pero ese, esto que le favoreció luego le perjudicó el día que el Warrior salió y en pocos segundos le quitó ese reinado que dices, vamos a ver, tienes a un tío 454 días y ahora sale el Warrior y, y en cuantos segundos. Eh? Me parece que duró un poquito más que lo que duró el de Coffee Kingston con Lesnar. Otro, otro que fue del mismo estilo si, si me apuras por eso sí, y, sí. pero esto qué pero por lo menos este era el campeón más longevo sí, y coge sí, y claro. te lo cargas de esa manera claro, sí, sí. y lo, lo único que nos dio bueno el reinado de Warrior fue los combates contra Rick Rude porque eh, Rick Rude al final le quitaría el título y Rick Rude junto con Randy Sabas fueron los dos únicos luchadores que hicieron lucir al Warrior como luchador de verdad porque el Warrior era malo era muy malo. Entonces, eh, yo creo que con quien él se llevaba bien, creaba una buena sinergia y una buena química y funcionaba la cosa. Pero con quien no era imposible. Y con, con Flair era imposible. Flair odiaba al Warrior porque era imposible sacar nada. Pero en cambio, Randy Sabas, que era de otro carácter, le sacó los mejores combates de su carrera. Y Rick Ryuk también. Entonces aquí por lo menos pudimos ver a Rick Ryuk campeón intercontinental. Luego el Warrior se haría de nuevo con el título, pero como llegó la WrestleMania 6 y le ganó el título a Hogan para ser la cabeza de la mesa de la WWF, al final esa cabeza estaba perdida. Entonces no hubo manera de que triunfara como campeón mundial. Entonces ya llegó y el intercontinental se puso eh, en juego porque era campeón de dos títulos y no podía, el de menos relevancia era el que se tenía que quedar vacante, como dijo el señor Tani. Entonces cogieron, hicieron ese torneo, torneo que ganó nada más y nada menos que Mr. Perfect. Otro que le dio lustro al, al título. Y tanto, y tanto. Eh, luego llegaría otro gran, gran, gran luchador, eh, un luchador que eh, encajaba perfectamente en la idea que tenía el señor McMahon de luchador con ese físico, eh, esa apariencia, luego también era un tío que tenía carisma, pero es cierto que se le veía eh, yo siempre que lo veía, cuando no sabía muchas cosas de su vida, te daba como pena. Yo lo veía siempre como eh, ¿qué le pasa a este hombre, porque como que lo tenía todo, pero es que era que Riboneric, y que Riboneric tenía sobre la espalda algo que un solo pie no podía cargar. Efectivamente, eh, lo hemos visto en la película, lo en la, en la famosa película. Es que es muy complicado A mí, la me, vida pasaban, de Kerry a mí me pasó con Kerry Bonnery, con el Tornado que cuando lo veía digo, va, han creado el segundo Warrior. Porque el Fatanka no lo contamos, ¿vale? Fatanka <laughs> no lo, y yo, pues, este es un clon del último guerrero. Y claro, yo no me sabía toda la historia. Ahora me la sé y digo, hostias, este hombre. Madre mía. No, 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 no tenía nada que ver con el Warrior, no. aunque él era el Mother Day Warrior, sí. porque luego su hermano era el Golden Warrior, el que queda vivo, Kevin, o sea que Warriors había muchos, por eso a él le pusieron el Ultimate Warrior, para diferenciarlo de los Road Warriors, de, entonces dijo el señor McMahon, ¿qué hacemos con este? Dingo Warrior no, va a ser el definitivo, por eso es la, por eso es la historia del nombre que yo soy tan pesado con eso, porque era el definitivo, porque estaba el Mother Day Warrior, el Golden Warrior, los Rod Warrior, otros Warriors que habría por ahí. Entonces dijo, no, no, este es el definitivo. Y esa es la historia del nombre. Fíjate si es definitivo que hasta se cambió el nombre, el propio. Y tanto, Wario, ya era Warrior Warrior, no Wario. solamente uno. Soy el señor Warrior Warrior, Adelante, pase usted. <laughs> y eh, Mr. Perfect eh, ganaría el título, como que hemos comentado en el programa anterior, en un superstar. Pues porque había que darle también vidilla a esos programas cabía eh, la posibilidad de que Brutus Big Wave fuera campeón intercontinental, porque aparte de ser gran amigo de Hogan, uh -huh, era un tipo que tenía mucho carisma a pesar de que no luchaba nada, también. A ver, pero... que te cortaba el pelo, Joder. No. Coño, pero decía, ese gimmick él lo odiaba, pero sí. gracias a ese gimmick sí. comió, durante toda su vida. Efectivamente. Porque todavía vas ahora a los Wrestle.com y aparece con las tijeras. Con las, con las tijeras de podar, ya lo sé. O sea, es que... <laughs> Por eso yo, entonces tampoco, tampoco se puede quejar tanto. Una serie de lesiones cambió el rumbo de los acontecimientos y entró una rivalidad nueva con David Boy Smith, pero David Boy Smith también se lesionó. O sea, podíamos haber tenido ahí a Brutus Bigway de campeón, podíamos haber tenido a David Boy Smith, pero al final quien fue campeón fue el cuñado de David Boy Smith. ¿Por qué? Perfect tenía una lesión muy importante en la espalda, tenía el coxis deshecho, tenía dos vértebras deshechas y tenía que pasar por el quirófano, incluso se hablaba de que ya no iba a poder volver a luchar nunca más. Pues ahí es cuando llegaría a este título intercontinental Bret Hitman Hart. Sí. Brett Hitman Hart, que luego lo perdería ante Demonty, que Demonty sería como quizás se puede hablar del único eh, luchador de transición eh, que estuvo como campeón intercontinental, porque fueron dos días, si no me equivoco. Sí, sí. Título que perdería luego a favor de Piper, de Piper ¿no? que también era, pues, como un reconocimiento a la importancia que tuvo, eh, porque Piper fue fundamental para crear la Golden Era, la WrestleMania 1 y todo lo que llevaba, porque era un tipo con mucha fuerza y un tipo con mucho carisma y muchas ganas de hacer las cosas. Sí, fue un premio lo que le dieron a, a Piper, sí, sí. Y luego ya, pues eh, volvió a recuperar Hitman. Y ya nos llevaría todo esto al título a Buldo en, en Wembley. Y también a Son Michael. Uh -huh. Muy buenos campeones intercontinentales en general. O sea, ¿sí? o sea, tú ves esta lista y dices, pues por eso la goldería puede que sea la mejor de la historia. Luego eh, también eh, ya deberíamos de ir al tema de los campeones mundiales. Eh, campeones mundiales se habla. Es que Hul Hogan fue cinco veces en esa época, claro. cuando la gente tampoco era campeón tantas veces. Pero tuvimos de campeón eh, en esa era a Hul Hogan. Luego, André el Gigante se puede contar, porque nunca se contó, pero de repente ya se empezó a tener en cuenta. Yo lo cuento aunque sea solamente durante un minuto. ¿Y Diviase? ¿Se puede contar? ¿No se puede contar? Eso, a ver, si compras el título, no sé. Eh... Había por ahí una plataforma que estaba a favor de que se le reconociera como campeón. A ver, ya no peleó, pero lo peleó con dinero, yo qué sé. <risa> <risa> Evidentemente, Randy Sabas, que además fue dos veces campeón. Sí. El Warrior, que ya hemos hablado de lo que hizo, que lo que hizo fue, pues... Eh, eh, ganarse al público y toda esa ese carisma que tenía, pues le llevó a ser campeón, pero ya no dio más de sí la cosa. Campeón de transición, el Sargento Slotter. Pero que funciona muy bien porque es la época de la guerra de Irak y al igual que pasaba con el SEC, era el perfecto villano para el Mini-A-7 y además era... Pero fue... Fíjate, que era un, era un patriota americano que se reconvierte en un... No era ir aquí, pero si sí era alguien que apoyaba los valores de Saddam Hussein. Claro, es que si no le mataba, claro, a este hombre. Y, y, es que era complicado eh, eso, Claro, es eh. que era muy complicado. Y, y bueno, pues eh, tuvieron esa historia. Otra cosa es que funcionase en ventas o no en ventas eh, en la 7. Pero bueno, funcionó como campeón de transición. Y luego ya llegaríamos al Undertaker, uh -huh. que también sería campeón de transición. Uh -huh. oh, sí. Y Ric Flair. Rick Flair. Mm -hmm. Eso es una historia maravillosa que la hemos contado más de una vez, pues que entró Jim Hertz eh, como presidente de WCW y cogió y empezó a decir voy a recortar esto, a este lo voy a poner como, como espartaco, a este voy a hacer no sé qué, y mucha gente se largó y entonces llegó ese ángulo formidable del Real World Champion con el título, con el, con el Ay, big, big Goal, goal. Y, y, y llegó este Rick Flair. A nuestras vidas porque no lo conocíamos los que no teníamos la opción de ver el canal Now donde de vez en cuando salía eh, pues Rick Flair entonces lo vimos en Barcelona la primera vez contra Texas Tornado pues eh, reavivando esa rivalidad antigua eh, por eh, el ese combate que hizo que fuera campeón Terry Bonerich eh, tras eh, pues el fallecimiento de su hermano eh, pues todo esto se revivió sin nosotros saberlo Fíjate o sea, ahí sí. nos regalaron algo, nos sí. regalaron algo que, que no sabíamos. Sí, lo llegamos a saber. Yo lo vi en televisión. ¿Tú estuviste ahí, me parece? ¿O en el segundo? ¿En cuál estuviste? Yo estuve en el segundo, no, en el, el segundo. segundo. En el primero era joven todavía. Sí, sí, Pero vamos, tú a rifler aquí como campeón. Y, oye, fue una buena época. Recordemos fue que, una, eh, una época no, muy buena. Y rampa. luego Bret Hart, llegamos al Bret Hart y llegamos pues, eh, ya a la New Generation era. sí. sí. Luego ya como campeones por parejas para ver que la liga por parejas era algo más, eh, no como ahora o como en otros momentos determinados. Pues por ejemplo, eh, que van a entrar en el Hall of Fame este año, winjan y Rotundo. Luego Volkov y De Sick. lo que hemos hablado que sería, pues como reconocerá De Sik, pues eh, eh, el favor que hizo por no romperle la pierna a Jul Jogan y por dejar que la WrestleMania y la Julka funcionara. Eh, luego veríamos también eh, a los British Bulldo como campeones, pues también eh, se hablaba pues, eh, de que cuando compró Calgary pues llegaron las mejores estrellas y se vio un tipo de lucha muy espectacular porque en esa época David Boy Smith luchaba y luchaba muy bien. Y aparte de eso también eh, el Danamay Kit. Entonces eh, era una, una división muy importante. Eh, también vimos ahí como campeón Dream team que se quizás flaqueaba un poco porque ya tenía, pues pusieron a La Hard Foundation también estuvo por ahí sí. y Force, luego ya crea los Strike Force eh, con, un, eh, Mar Del, eh, sí. con un Rick Martel que llegaba de ser campeón de la agua, pero que aquí no hizo mucho. Bueno, fue dos campeones dos veces campeón por parejas, pero tal, quizás se le quedaba corto para él. Y luego, pues eh, ya tendríamos a un, una pareja que nacería como respuesta a los Road Warriors, que sería Demolition. Demolition que nació. Eh, fue algo muy curioso. Es decir, tenemos aquí estos luchadores ya contratados. Pues vamos a hacer una prueba y cojo a este y a este, los junto y ya está, y hacemos Demolition. El, la primera Demolition no funcionó pues porque era uno de los Mundog y la gente. Lo identificaba y se reía y le gritaba porque tenía una nariz muy característica y una cara muy característica, y aunque fuera pintado, sabían quién era. Entonces decían: Pero si este es el de Don Mundo, ya sabes cómo se pone la gente sí, también, sí. y cuando hay mucha gente alrededor, pues cómo es la gente. Y entonces tuvieron que coger y poner a Smax. Pero al Smax, que luego fue repoman y fue Black Blacktop Bully y Mil Jimmy, y Mil Jimmy que sí. tuvo a lo largo de su carrera. Eh, Hubo también más luchadores que fueron campeones, pues aquí ya hicieron a André el Gigante Campeón con Haku, que era una pareja que no encajaba por ningún ah, lado, sí, sí, pero lo único eran miembros de la familia Ginan y ya está. Y, y luego ya vimos pues, a el IRS, el IRS. con Teddy Biasé de campeón. Sí, que fue la, el momento ese de darle a Teddy Biasé un cinturón, de verdad. Más que encajaba muy bien con el IRS, con Wickham, o sea, funcionaba perfectamente y luego tenemos también ahí a los nasty boys que yo también les me da un poquito de tiro y digo ¿y estos quiénes son los nasty boys pero oye estuvieron ahí también los Steiner, pero nasty, también nasty boys sí. que además los nasty boys eh, fueron nasty boys toda su vida sí 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 y siempre luchaban por parejas o sea desde que empezaron fueron los nasty boys en todas las empresas en las que lucharon y con el misma el camiseta mismo. y el mismo gimmick -y, sí. y lo mismo de todo sí 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 lo Esto único no lo único que cambió fue que se le fueron cayendo los dientes sí pero, <laughs> Pero por lo demás eran los mismos Y luego sí que llegamos a ver a los Steiner Brothers Que era una pareja muy buena, muy buena Pero muy brutos sí. Eran muy brutos, sí. no tenían mucho cuidado con los rivales no me, Sobre no, todo con los Jovers No medían, no medían, sí, sí Y ya por separado, imagínate lo que eran Y encima uno matemático, pues no sé Luego eh, Vamos a hablar ya eh, <laughs> Dos puntos más que serían Los luchadores que podrían haber sido campeones eh, Tú imagínate que estamos hablando De uno de los mejores rosters de la historia y, por ejemplo, Julio, yo te lanzo la pregunta. ¿Tú hubieras visto a Jake Roberts? Se barajó como campeón intercontinental y no fue por una lesión, pero ¿tú lo hubieras visto como campeón mundial? No, a Jake Roberts se le iba mucho la pinza, yo creo. Fíjate todo lo que hizo con la serpiente y tal, cuando mordió a, a, a Randy Sabas y tal. Yo creo que, como a lo mejor intercontinental y tal, sí, pero del mundo no. A Roberts no le veo. Tú, tú sabes la historia de que eh, cuando le propusieron eso a Sabas. Pues, evidentemente, Sabas, ya te digo que aceptaba todo por el, por, el, por el negocio y por el espectáculo. Pues le decía, ¿pero le has quitado el veneno? Sí, sí, sí. ¿Pero seguro que le has quitado el veneno? Sí, sí, sí. Y así se lo preguntaba como 200 veces porque él no estaba convencido, pero le mordió, sí, sí. le mordió. Y, y luego a Sabas con el, el brazo <laughs> Pues Jake Roberts, por ejemplo, eh, llegó un momento de popularidad tan grande que opacaba a Hulk Hogan. Y a Hulk Hogan lo abucheaban y el señor Mamajón decidió separarlos que no estuvieran en el mismo plano porque si no iba en detrimento de la popularidad y de la figura de Hogan también también, también te digo que a Robert eh, porque conozco toda su historia ahora mismo yo en esa época no lo sé no lo sé yo ahora mismo no o sea, yo creo que no Mr. Perfect yo sí lo hubiese visto creo que era luchador más técnico lo que pasa, claro en esa época es que era muy complicado porque o sea, es que Hogan bloqueaba a cualquiera claro o sea yo y sí entonces... pero claro eh, <laughs> Claro, si en, esa, en ese periodo de tiempo siempre está Juan como figura principal Ajá. y, por ejemplo, en el campeonato intercontinental sí que había más movimiento y había más figuras y era como un reconocimiento a muchos luchadores, el título del mundo no. Y, por ejemplo, Teddy diviase. Pero es que o ponías a uno o ponías a claro. otro. Entonces, si tú pones a, al Warrior, no pones a Mr. Perfect. Claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. si tú pones a Teddy Viase, no pones a Randy Sabas. Efectivamente. A ver, es que te diviese, yo sí le veo, este además sí que hubiese sido un gran campeón mundial. Un gran campeón Hill Fíjate lo que me hubiese dado, te diviese como campeón mundial. Buenísimo, buenísimo. Esto, esta es mi pena y... de, de esta época, te diviese como campeón mundial. Claro. ¿Y Rick Ryuk? Y Rick Ryuk le pasa como al Perfect. Yo sí le hubiese puesto, pero eh, era de la grave más bajón eh, Había otros por delante, como, ya digo, tienes el Warrior y tal. Es que tienes tantos Bien, nombres que, eres, es que es muy difícil. Fíjate, el siguiente que tenemos aquí, André. Hombre, es una leyenda. Dale un título. Claro. André. Claro, claro. Pero es que si estaba Hogan, no le podías dar el título. Pues claro. es, que, es que hubiera cambiado mucho la historia si Hogan hubiera sido otra, hubiera sido Randy Sabas. Por sí, de otra, sí, de otra forma esa. Sí, señores. Hubiera señor. cambiado muchísimo. Y Polondor. Polondor no. estuvo a punto. De hecho, en, en alguna foto aparece con el título del mundo. Pues porque era un luchador físicamente eh, que llamaba la atención, técnicamente solvente pero eh, no podía ser campeón porque estaba joven y no ibas a ser joven campeón 50 veces porque hubiera sido Jogan Jake Robert Hogan, Mr. Perfect Hogan, Teddy DiBiase, Jogan Rick Rude, Hogan, André, claro. Hogan, Paul Ondor, claro y ya para concluir, Roddy Piper es que Roddy Piper igual que te, imagínate Roddy Piper como con el cinturón Juego, claro, pero entonces hubiéramos tenido a un Hogan en vez de cinco veces campeón en esa época, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más cinco. Claro, pues... Ya hubiera sido doce veces campeón. Pues casi alcanzándolo pues, al luchador con más reinados, que es John Cena. <laughs> no, pero luego le sumas los de la WCW y los que tuvo en la WWE, y sí que llega a eso. Entonces, claro. el problema era Hogan directamente. Y luego ya sí que para concluir, el punto de... Luchadores que fueron infravalorados, no. vilipendiados Que ese te lo dejo a ti para concluir, Julio. Pues a ver, yo así, muy rápidamente que me acuerde, Harvey Reis, que aunque fue Kino de Ring, yo creo que llegó en una época un poquito. ya. Sí, lo que pasa es que, que pasa llegó que es, mayor, pero claro, no era no, tan mayor. No, 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 no. Pero. Estaba mayor, pero no era mayor. Pero también vamos a hablar de ese momento de que Vince, si no era uno creado por mí o venía de la agua o tal. Le voy a, le voy a hundir a Steamboat le hundió, de, o sea, aunque ganó el intercontinental, luego le puso uh, de traga fuego, recuerda, ¿no? No, pero además lo sí. quería poner en Wrestlemania 6 en vez de Jimmy Snuka, ponerlo a él contra el Undertaker y hacerle el job al Undertaker y se negó y se fue a WCW por eso. Uh -huh. Ojo. Uh -huh. Y él dijo yo no voy a hacer aquí el job a nadie, yo soy un ex campeón de WCW... ...NWA y soy un gran luchador como para hacer el mongolo aquí. Uh -huh. Y me pones a Jimmy Snuka, por eso que has hablado antes. Y me acuerdo que, aunque fue anterior, fue en 84, cuando Piper le, le, le estrió un coco a la cabeza. Pero también Snuka tampoco hizo mucho en WWF. Que yo recuerde. Dino Bravo, has hablado antes de él. Dino Bravo era el juego canadiense. Y de hecho, acuer... fue el, el, primer, el primer y único campeón de Canadá de WWF. ¿Tú, <laughs> ¿tú te acuerdas de los programas de Choker a los principios de los retro Que yo hacía la coña de poner la música de Dino Bravo. Con Dino Bravo. Porque es que en esa época, pues. Tampoco. Se rieron de él. Sí, sí, no hacía eso. nada. Por eso. Eh, fíjate, Valentin los hablantes, pero Valentin salió en el Rhythm and Blues con. con, Bala, con... Le hicieron tiñirse de, Le dice... de el pelo negro. Sí, sí, sí. Eh, Don Muraco, que a ti no te gusta mucho, pero bueno, sí que es un nombre importante. Y, y ya para acabar, para acabar, ya que estamos hablando de la gran estrella del Renacimiento, del padre de la gran estrella del Renacimiento. Dusty Rose. Dusty Rose es una leyenda. En es una leyenda. Es una leyenda. En WWF salía con eso, eh, con la. Con, con, los los topos. con los topos y con Safir bailando. Lo que pasa Ajá. es que luego se hablaba, que no sé si para quitarle culpa a Vince, que eso era algo que se inventó él. Ajá. Lo que sí, que sí que se inventó él fueron los topos, porque sí. dijeron que le pusieron esos topos eh, como para ridiculizarlo, pero resulta que hay fotos de él de los años 70 con topos. topos. O sea, él ya, ese era algo que a él le gustaba, pero de ahí a que saliera bailando claro. y ese combate en la, en la WrestleMania 6 contra... Eh, Una contra y en con, el otro. Eso, eso fue horroroso, pero eso, sí, eso sí, fue sí. horroroso. Pero bueno, llegados a este punto, decir que ya, pues... Eh, esto da para mucho, para mucho, sí, para sí, mucho, sí. pero no queremos cansar a la audiencia. Eh, como siempre, darte las gracias porque siempre que he eh, hecho mano de ti ahí estás para aportar y para pasar un, un, un programa un poco más ameno que yo aquí hablando solo. Entonces, supongo que también los oyentes lo, lo agradecen. Eso espero, que lo pongan en comentarios. Eh. No <laughs> <laughs> llevar más al calvo, joder, que es un pesado. Yo no sé, que lo digan, o sea, que no pasa nada, o sea. Y eso, y decir a todos que muchas gracias por el seguimiento, que poco a poco vamos creciendo y eso se agradece. Y que, chicos, chicas, nos vemos. Steve Austin and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Los D's.